Okay, a pedido de Gamelot, vamos a jugar aquí el Castlevania Drácula X para el Super Nintendo. Listo. Arranquemos pues. Como verdad, mucha gente me decía cómo puedo hacer retro gaming y hacer una página de juegos clásicos sin tener aunque sea uno de Castlevania. Tienen razón, Castlevania es muy buena saga y primera vez que lo voy a jugar. Arranquemos pues con este nivel. Yo jugué la 4, jugué la Super Castlevania 4, pero ese nunca la he jugado. Vamos a ver cómo es. Arrancamos eso, cadenazo, cadenazo. Buen cadenazo, eso. Pongo el cuchillo porque no hay nada más. Hijo de matar el cuchillo, se mantiene a 3, eso está bien. Estos son como unos muertos, unos esqueletos de quién, de unos gorilas o qué. Todo chistoso. Me gusta el fondo de las llamas, se ven muy bacanas esas llamas al fondo, como se. Muy distorsionado, muy bacana esos fondos que tiene este juego. Y no me parece raro que en la 4 pueda disparar la cadena en todas direcciones, pero aquí no puede, nomás hacia adelante. Ah, estos desgraciados. Menos mal que tengo el hacha es apenas para estos manes. Parece un hachazo bien puesto. Eso, esta arma es la muy buena. Pero yo ya me conozco este nivelcito porque vi el gameplay de Sephiroth. Los Sephiroth. Y ese man es un berraco para jugar este Castlevania, me lo di enterito. Y ya medio me conozco esto, ¿no? Que ese man juega perfecto. Yo apenas. ¡Uy, qué madre! Estoy empezando a jugarlo aquí. Pero voy bien, voy bien. Listo. Uy, cuidado con este. Vampirito. Pero a mí me parece pues personalmente que Castlevania tiene el enemigo más salado, más de malas de todos. Y hasta la víctima, el poder de Drácula. Porque a ese man lo ha matado como 20 veces ya. Y sigue volviendo. Y ese man, vea. Y llega este man. Este man, como se llame. Y llega al pueblo. Porque él no sale del castillo. Él siempre era en el castillo. Pero como este man va y se mete al castillo de él. Y el man ni siquiera tiene electricidad. Ni siquiera tiene luz. Y le apaga todas las infumables velas. Y además el man está bien dormido en la tabla, el man va y le daña la tabla a punta de cadenazo y después lo levanta a cadena. Pues claro que va a estar bravo Drácula, aquí no está bravo, si no está bien dormido y lo levantan a cadenazo, ¿verdad? Este man está la víctima aquí. Porque el man, yo no he visto que el man haga nada si no está ahí dormido. Y el man llega y lo espera y después lo matan. Y además siempre vuelve, es conchudo, es conchudo. Siempre vuelve, ¿no? No, y es terco, siempre el siempre sale y empieza a teletransportarse a tirar llamas. Nunca he intentado por todo pensar en hacer algo distinto. Ay, pucha, ¿esto qué es? Un todo gigante. Ah, fue pucha, el teléfono. Aparte, tengo que ir a recibir esta llamada. Un momento. Listo, ya, ay Dios mío, ¿por qué siempre llaman cuando uno está ocupado? Hágale pues, listo, esposémosle y arranquemos. Eso. Uy, pucha, este es un toro gigante con cachos. Ese sería un buen monstruo. Ojalá que me toque pelear con este man. Ah, me parece que no. Estamos por aquí cogiendo los corazoncitos para poder usar el poder con el jefe. Ay, no, no lo puede coger. Ojo con esto que se voltea. Yo he visto un montón de gameplays de unos manes de juego en Castlevania con unos berracos, ya. Ojalá que este se lo haga bien, no, digamos con la cruz, porque ese filtro se pasó todo ese juego con la cruz y lo usaba una elegancia, mataba a todos los monstruos con esa cruz de una. Listo, arranquemos. ¿Quién es? ¡Uy! Me puse un gato. Ah, no, no, es el perro del infierno, de tres cabezas. ¿Ves ese espectáculo? ¿Se volvió griego o qué? El perro de tres cabezas aquí. Ah, sí, la cruz le pega dos veces, ah, qué bien, ¡ay, me puse! O con la llama, eso, me paro aquí. Cuidado, ese vino, no se fue para atrás. Ese vino, ay, apenas fue. Eso, el cadenazo, papá. Cuidado, cuidado, cuidado con este man. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Eso. Bien, bien, bien. Eso. ¿Dónde está? Lleve, 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 lleve. Eso, buenas cadenas. Cuidado, uy. Eso. Cadenazo. No, no, muy bien, muy bien. Ay, escucha. Le pegué dos veces. Eso, qué bien. Le gané, hijo de pucha, estaba nerviosito, pero bueno, no pude hacer. Ya vencí al primer jefe. ¿Cómo es? ¿Ese es el alma? ¿O qué? Como me ve que es el alma del perrito que la cojo. Aquí me dan el password.
y los puntos, pues las cosas, listo. Sigamos. Yo, no sé, yo pensé que la mejor arma era el hacha, pero pues según eso la mejor arma como que es la cruz, no sé ustedes qué dirán. Y esto tendrá historia, no me conozco bien la historia de esto. Yo sé que este man es un descendiente de los que siempre matan a Drácula. Ah, con esto se me mata, espérate. ¡Ay no! ¡Ah, huepucha! ¡Otro! Estos se me mares pescados con patas, hombre, ¿eh? Es bonito el fondo como está como amaneciendo. ¡Uy! ¡Ojo con el piso! ¡Te está cayendo! ¡Ojo con el piso! Pescados desgraciados, a volver las cadenas, hombre. ¡Ay! Oye, el pobre Drácula es muy de malas. Me acuerdo que en el de Genesis, en el Bloodline, que se va a pasear por Europa, también lo buscaron para joderlo. Ese man no le dejan descansar, hombre. ¿Ah? ¿Qué será el poder de Drácula? Quedo aquí. Ah, listo, ay, menos mal. Casi me caigo allí, casi me caigo. Bueno, sigamos. Estoy aquí. Ya estoy entrando. Esta es la entrada del castillo. Muy bonitas las gráficas, los fondos. Cada vampiros. Esqueletos de jorobados. Murciélagos. ¡Uy, papucha! ¡Uy! Uy, menos mal que puede saltar ese barril bien. Sigamos. ¡Ay, cuidado! ¡Eso! Sigamos. Cuidado. Cadenacito, listo, sigamos. Uy, los zombies. Primero zombies. Yo siempre me gustó mucho el Castlevania, ¿por qué? Porque uno pues está acostumbrado al Nintendo a jugar a los proyectos más o menos estrella aquí, la cruz. Eso apenas se parece, ojo. Está acostumbrado a jugar Mario, Slander, Kirby, Mega Man. Y el Castlevania fue un juego como más adulto porque... Uy, no, eso no es la cruz. Eso. Porque eso... Otro. Ah, no le llega. Porque eso tenía como uno, tenía como muertos y zombies y esqueletos y puta, eso parece una película de miedo. Eso, eso fue con el hacha. Eso, ah, pero me tomo la, pero vamos a darle cadena mejor, cadenazo de eso, papá, bien. Y me gustó mucho que siempre ha sido como un tema más adulto que los clásicos videojuegos, que Sonic, que todo, mi hermana así dando cadena por un montón de muertos. Muy adulto el tema y muy chévere. Uy, esos manes, hombre, de morros, me acuerdo yo. Se tiró el poder. Hijo de pucha, uy, hijo de pucha, tiene que pegar el super lanza. Me estoy pegando, pero ay, está difícil. Eso, ya mata el primero. Esto, cuidado aquí, ya. Cuidado. Segundo. Eso. Corazón. Calculando. Cuidado. ¡Ay, hombre! ¡Ay, por un centímetro! Uno. Otro pez. Ay, lástima que no le pegué esa. Ay, fue mal, no me acordaba que hacía eso. Y me volví blanco, yo no sé. No sé por qué me volví blanco, me podría de una o algo así. O con este perro esqueleto. Digamos, uy, esto se la hacen unos mamoncitos. Eso, yo maté primero. Así tiene que ser segundo, así rápido, rápido, rápido. Uno, uy, este man, el puto de arriba. Ay, hijo de pucha, con ese enco de mareanza que se estira, hombre. Ay, hijo de pucha, estoy embalado aquí, estoy embalado. No, no. Eso, sigamos. Hijo de pucha, se complicó acá. ¿Cuál es el arma para esto? Ya perdí mi arma, hijo de madre. No, ay, no salté. Cuidado, cuidado. Pues mátelo, rápido. Ay, el poder, hijo de madre. Ay, no. Bueno, este fue el Castlevania para el Super Nintendo. Les ha gustado. Hasta luego.